Y televidentes, RPP se encuentra en la localidad de Corani, en la región Puno, con eh, Mariano Calvera, quien está haciendo una serie de informes realmente muy buenos respecto a la realidad que vive esa zona eh, tan alejada de nuestro país. Y Mariano ha llegado a un importante yacimiento de litio que ha sido recientemente descubierto. Mariano, ¿cómo estás? Adelante con la información desde Corani, en la región Puno. Muy buenas tardes. Gracias, directo en directo. Nos hemos movilizado 20 minutos más arriba de la comunidad campesina de Quelcaya en Corani. Estamos en esta zona alta, es un camino complicado que da acceso hacia la zona comunera, la zona minera de Corani y en el camino lo que hemos encontrado son estas piedras, son piedras blancas que es litio, litio sólido y es que en este lugar donde nos encontramos se halló el año pasado este yacimiento de litio sólido sólido que es una piedra blanquecina que al, no es muy pesada y que al contacto con las manos te pinta los dedos de color blanco. Es muy parecido a un yeso en realidad. Este yacimiento se descubrió cuando se realizaba una vía hacia la zona alta, hacia la zona comunera, hacia la zona minera de este lugar. Y es justamente uno de los contrastes de Corán y que habiendo un yacimiento de litio, que actualmente es, eh, es un insumo básico, por ejemplo, para la elaboración de baterías, de celulares, para la elaboración de medicamentos, incluso en la industria medicinal como antidepresivos, podría servir más adelante, si es que se explorara, se investigara y se extrayera, como un importante ingreso para los residentes de esta comunidad, para los residentes del distrito de... Corani. Esto todavía está en exploración. Somos el primer medio de comunicación que hemos llegado a esta zona. Reiteramos a 4.800 metros sobre el nivel del mar. La empresa minera que tiene la concesión de la, las minas en Corani está todavía investigando este yacimiento de litio, incluso muy cerca a donde nosotros estamos. Hay como una especie de antena, unos tractores, al parecer, como parte de estas eh, labores de investigación que reiteramos puede tomar tiempo, pero que contrasta con que existiendo un yacimiento de litio que por, por muchos países que actualmente lo extraen es considerado como el nuevo petróleo, no pueda generar ingresos para esta localidad, para Corani, que actualmente tiene al 80% de sus residentes en pobreza. Es lo que tenemos que informar a esta hora, reiteramos, hemos llegado al lugar donde el año pasado fue hallado este yacimiento de litio y que todavía está en etapa de exploración. Directo en directo, RPP Noticias. Te escuchamos, Perú. RPP en Corani Puno.